La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate el proyecto de reforma constitucional que busca blindar jurídicamente el acuerdo de paz alcanzado con las FARC. Este acto legislativo de un solo artículo busca que el acuerdo de paz firmado por el gobierno y las FARC el pasado 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá tenga estabilidad y seguridad jurídica durante los próximos tres periodos presidenciales, tal como se acordó en La Habana, pues la fase de implementación del acuerdo final será de largo alcance. La paz tiene que ser estable y duradera, no puede depender solo de la voluntad del gobierno Santos. Los próximos gobiernos tienen que comprometerse en que no van a volver a incendiar el país con la guerra fratricida. De que los acuerdos que se firmaron entre FARC y gobierno y que fueron acogidos por el Congreso y por el pueblo colombiano no se vayan a cambiar de aquí a mañana. Según el proyecto, los contenidos en el acuerdo final que correspondan a normas de derecho internacional humanitario o derechos fundamentales definidos en la Constitución serán obligatoriamente parámetros para la implementación del acuerdo. Que en materia de derechos humanos y de derechos fundamentales y sus conexos se va a tener como parámetro de interpretación el acuerdo de paz. Y para que los órganos y autoridades públicas interpreten las normas, reglamentos y leyes de acuerdo a lo que es el contenido y el espíritu del acuerdo de paz final que suscribió el gobierno y la guerrilla de la FARC. La senadora Vivian Morales aseguró que este acto legislativo le cuelga a la Constitución las 310 páginas del acuerdo final, haciendo parte del bloque constitucional, lo que es confuso para la justicia y los ciudadanos. La Constitución, al ampliarse con el ingreso de todo el acuerdo, se vuelve una Constitución que el ciudadano no la va a entender, y la Constitución tiene el sentido de que el ciudadano sepa cuáles son sus derechos. El proyecto pasará ahora a la plenaria del Senado.